Sibila intentó atraparnos a todos en un bosque con un chingo de puertas aterradoras. Pertenezco a búsqueda y rescate en combate, pendeja. Vas a tener que darnos más duro que eso. Tus truquitos manipuladores no van a tener efecto conmigo. Tenemos tu expediente de Bellwether, Sibila. ¿O debería decir doctora Alice Young? ¿Sí? Dirigías Twin Tree, un centro de rehabilitación especializado en cuidar la imagen de famosos borrachos y ricachones estúpidos. Ahora es de los sectarios y es donde van a que los conviertan en vampiros. Con razón, Bellwether planeaba una operación ahí. Si queremos buscar un vestigio de su pasado que pueda dañarla, seguro estará en ese lugar. ¿Habrá sido de los pacientes de la doctora Young? La doctora Alice Young. ¿Eh? Parece que era una psiquiatra alucinante. Con la que hay montada y todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo se me puede haber pegado una canción? Thank you.
Tus hermanos pequeños. Puedo ayudarte. Déjame. Ahí está el centro de bienestar. Llama demasiado la atención. Aquí nadie. Si ayer os dieron un trozo de papel rojo, ya podéis mover el culo y venir. Aquí nadie. Si ayer os dieron un trozo de papel rojo, ya podéis mover el culo y venir conmigo a la terraza. Sibila va a mandar a Gloria para que elija a uno de nosotros.
haces ruido? Que por aquí hay un nido.
A ver si dejas de dar la brasa a todo el mundo con eso. Sigo con vida, y ellos no. Es lo único que importa. Thank you.
¡Escuchadme todos! Parece que hoy tenemos visita en el centro. No dejéis que llegue a la terraza. ¡Vamos a resolver esto! ¿Este centro de bienestar es más lujoso que los hoteles en los que me hospedé?
Algo evita que esa puerta se abra. ¿Qué será? Ya no queda más. Sibila trabajase aquí en su anterior vida. Acaba de entrar. ¿Ya has visto esa burbuja cara que hay cerca del edificio de la farmacia? Allí ascendió a su forma de vida. ¡Joder! Aquí descubrió el trance de sangre. Todo lo que nos condujo a una nueva vida. ¡Vaya culata! Thank you.
Otro refugio. Nos chingamos, bribón. Que hay un nido.
olvidan quiénes eran. O quieren olvidarlo. Extraen sus recuerdos y se desentienden de ellos. Los descartan. Prepararon esta zona para... algo. Seguro que para nada bueno. Toca cazar a los bichos de los recuerdos.
¿Querías hablar conmigo? Gracias por recibirme. Se lo agradezco, doctora. Bueno, he hablado con otros auxiliares y no dejamos de oír golpes fuertes. Algunos pacientes se han asustado y... Ya. Bueno, te diré dos cosas. Primero, no estéis locos. Y segundo, las tuberías han estado haciendo mucho ruido, ¿verdad? El clima de Nueva Inglaterra es, bueno, una fuerza natural, ¿no? Oh, ya, claro, sí. Las tuberías. Se lo explicaré a los demás. Bien, me alegro de haberlo aclarado. Sí, sí. Gracias, doctora. Golpes en las paredes. ¿Qué chingados pasó aquí? ¿Qué te encuentras, Grace? ¿Estás conforme con los tratamientos? Es raro. Nunca había sido así. Hay algo distinto. Pero estoy bien, creo. No me siento peor. Me alegro. Pero, ¿has dicho que hay algo distinto? Vamos a hablar sobre ese tema. Veo formas, patrones. Como al cerrar los ojos, veo formas. ¿Qué clase de formas? Como cosas pequeñas. A veces una mariposa, otras una cara. También oigo sonidos. Cuéntame más. ¿Qué clase de sonidos oyes? Tu voz. No dejo de oír tu voz. ¿No te parece raro? ¿Y qué es lo que digo cuando oyes mi voz? Sangre. Para el trance. Esa era Sibila poniéndole alguna clase de brujería a su paciente. ¿Eso es el trance de sangre del que hablan los sectarios?
Me temo que no puedo ayudarla, señora Weyland. Solo quiero verla. Solo quiero comprobar que está bien. Llevo aquí horas esperando para verla. Hace meses que no la vi. No sabe lo que es eso. No sabe cómo me está afectando. Necesito verla. Necesito comprobar que está a salvo. ¿Se lo ha comentado a alguien más? ¿Ha hablado con alguien más de esto? No, señora. Solo usted. Por favor. Por favor. Sé que es una buena persona. Sé que me ayudará. Déjeme verla. No me hace falta hablar con ella. Pero, por favor, déjeme verla. Suélteme, señora Weyla. Comprendo lo importante que es esto para usted. Pero no puedo ayudarla. Estamos en una fase crucial. Doctora, usted es buena, lo sé. Ayuda a la gente con la rehabilitación. Y también va a ayudarme a mí. He dicho que me suelte. Gracias, señora Weyland. ¡No! ¡No puede hacerme esto! ¡Por favor, déjeme salir! Los golpes de ese recuerdo. Sibila encerró a alguien. Dios mío. ¡Ay! ¡Au! ¡Chingada madre! ¡Apágala! ¡Mierda! El sonido de tu corazón es único. En el centro marítimo podemos decidir qué hacer con ella. Que hay un nido. Ah.
¿Crees que soy tonta? Parece que el sótano está cerrado a cal y canto. Es posible que algunos fueran amables, pero no buenas personas. Ya aprendí la diferencia. Disfruta de la siestecita, Hincho.